Te lo voy a decir porque no estoy para modelo y eso debo ser serio. Alianito, yo hablo en mi canal de lo que me sale a los cojones. Hola. Ah, mira, no te había visto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, bien. Qué bueno. Yo, vamos a ver si esta vez no me censuran, porque la otra vez me bajaron de like y me empecé a decir de que yo me bajé. Y Pero fue que no me bajaron. en plural. Mira, yo no toco nada. Si te bajó, te bajó. Juan Carlos, que el único que puede bajar es Juan Carlos, ¿no? De no me bajaron 50 y pico gente. Juan Carlos, ¿tú Bueno. bajaste o se cayó? Ah, dice Juan Carlos que se desconectó, que no fue él. A ver. Ah, ya se conectó. Sí, a veces. Te quería preguntar, lo primero, bueno, ya que estás, ya tienes como varios videos míos, no sé, dos o tres, ¿estás monetizando con ellos? Mándame algo para acá para decir, papá, la renta. ¿Monetizando con quién? Ponen la risita esa. Monetizando con los videos míos o sea, que estás haciendo. Ya tiene Pero como dos videos, creo, uno en México, otro por acá. El otro que hice de hablando de Otaola, vamos a ver, entonces ya tiene ahí varios videos que te vayan de chequecito. déjame explicarte. Tú haces video y directo y cosas todos los días. ¿Cuánto Sí. dinero te da eso? No me da ni un peso porque primero tengo que tener el security. Para ahí un momentico entonces. Si estábamos tú y yo en el video y los videos tuyos solo no te dan un peso y a mí los videos míos solo sí me dan, entonces yo monetizo No. por mí. No, no me dan porque no monetizo. Porque tengo que tener el security de acá. ¿El qué? La tarjeta de. No, tiene que tener nada de eso. Usted puede monetizar de la India, de Hong Kong, de todos No, lados. para nada, me piden la tarjeta. ¿Pero tú crees que los youtubers nada más existen en Estados Unidos? No, ustedes Sí, cualquier pero país. Fíjate que puede ser te piden youtuber. la tarjeta legal en el país que tú estés. Aquí me piden la tarjeta legal de Estados Óyeme, Unidos. señor, una cosa es que la plataforma le transfiera a usted los fondos a una cuenta, pero usted ahí arriba en Instagram, que además hay usted lo puede tener por años. Yo descubrí el otro día un dinero que tenía en Instagram hace 5 años. Usted monetizar puede monetizar, pero no es que tú eres el que hace que monetice. No, yo tengo un canal de televisión que te doy la oportunidad a ti de salir, de pedir trabajo, de esto, lo otro. ¿Sabes cuánto yo cobro aquí? Por eso, por cualquier anuncio, por una promoción que te estoy haciendo, ya tú me debes a mí como $10,000 por el tiempo en pantalla. Si a un sponsor le cobro miles de dólares por 30 segundos, tú dices que hablaste 50 minutos. Oye, te voy a mandar a mi abogado, me debe como $20,000, porque el que cobro soy Bueno, después te hablo privado sobre eso, porque yo creo que hay que poner security, no la tarjeta legal de acá. yo. Ah, ok. Entonces, no vengas a pedir limosna con escopeta. Si tú quieres que yo te asesore, que yo te ayude a monetizar y ¿Ahora cuánto me cobra? No, yo gratuitamente te doy un buen consejo en la red y eso, pero lo malo tuyo es que tú tienes como una entrada. Tú para la jeva no vas a tener mucha suerte, porque tú entras como brusquito. Te metes hablando mierda la directa entera en los comentarios. Entonces después, mira, yo los amigos los tengo como amigos, los enemigos los Pero puedo. bueno, para la otra cosa que voy, A ver, dime qué. yo pienso, no entiendo por qué tú me pusiste a mí, mira, porque yo veo que tú estás entrando por otro canal, yo no te veo a ti como que tú me estás dando consejos, como que tú me quieres, como que tú me aprecias, no, yo No, no estoy yo no viendo te eso porque quiero. sí. No, espérate, déjame aclararte. Yo ni te quiero, ni te aprecio, ni nada. Te Eso lo estoy sé. diciendo que yo sé lo que tú no sabes de redes sociales, porque yo soy monstruo en eso y tú acabas de llegar. Entonces, te estoy diciendo que a ti particularmente, porque yo hago también cosas de beneficencia, hago eventos de eso, yo puedo ayudarte a monetizar tus redes si tú crees que tienes un Sí. contenido que puede ser. Pero, evidentemente, yo no voy a gastar un minuto en ti. Si tú te conviertes en un saboteador de mi proyecto, de mi directa, de mis cosas, porque realmente no tengo por qué, no tengo No, pero por qué. si yo te he dicho a ti, es que yo te he dicho a ti que yo te tengo respeto, y no como Carlito Madrid, que ya lo bloqueé en Instagram, ni como Daole, ni los demás. Yo a ti te tengo respeto, te lo he dicho desde el primer momento. Pero ¿cómo tú vas a tener respeto cuando estoy viendo que tú pusiste el video mío y pusiste una cara de payaso en el título? Y Mira, cuando me comparaste con Manicao, te voy a dar la primera clase. Anota ahí, tienen que anotar. A ver, anota ahí. yo Está cuando bien. vaya para Miami, yo tengo para que tú me des clase ahí bastante. Mira, no, que tú hace mucho tiempo que estás solo ahí viviendo en tu oficio, la cosa y eso, y yo sé
que levanto pasiones. No, no. Yo bueno, pero, no, pero tú dijiste que no levantas pasiones. Me gusta 25 años. Hasta 25 años me gusta. Así de que tú llegas, ay, vamos allá. Mira, escúchame. Esto es una compañía americana, seria, hay un equipo de trabajo. Yo, mi rol, yo soy el presentador, el analista y el CEO de mi compañía. Si tú ves que alguien dibujó una carita, puso un título, no te gustó cómo fue, eso es un equipo de postproducción que no te conoce ni a ti ni a mí. Y es un equipo profesional que vive en otro país y que hacen eso y no entienden la interculturalidad de la cosa cubana, del broma, del chiste, y si te gusta o no te gusta. Están encargados de poner buenas imágenes con buenos títulos. ¿Pero eso no lo pusiste tú? ¿El video con el título? No, eso lo hacen. Tengo 4 gente para eso. Ah, ya, porque yo me dice que lo ponías tú. Yo no, hombre, no, yo no pongo un título ni hago nada. No, que puso la cara payaso, no sé, porque yo no tengo nada payaso acá. Le pareció a mi jefa de edición de postproducción, le pareció que payaseaste, a lo mejor puso eso ahí. Pero imagínate tú que es venezolana, que vive en Colombia, que no te tiene tanto aprecio. Mi jefa de producción. Bueno, dime, ¿qué más? Te iba a preguntar sobre eso, que tú ganas poniendo, no sé, no, claro. Ya yo sé que la gente monetiza lo que hace el contenido que tú haces, como que hace los demás influencers, sí. Que ganan con eso, pero que tú piensas que subiendo videos, que haciendo denuncias, llevamos 65 años denunciando lo que pasa en Cuba, el hambre, el que se va la luz, ¿qué ganas con poner eso? No se va a tumbar la dictadura, ni se hace nada. Ya, te voy a responder. ¿Cuántos noticieros existen en el mundo por país? Tú atravesaste Uruguay, México. ¿Qué gana la CNN por poner las noticias? Ahí yo te explico fácil. Te explico dime. Fácil. Tengo la solución. Dime. CNN pone noticias de acá de Estados Unidos. No, en un país. CNN pone noticias del planeta entero, de la guerra en Israel. Sí, del planeta entero también, pero bueno, más de Estados, del mundo entero. Pero esos canales. Que tú me digas, CNN está en un país libre, en un país donde puede hablar de Estados Unidos, puede poner noticias de Estados Unidos. No es lo mismo eso que el cubano poner noticias de Cuba lucrando con un dolor cubano y con una dictadura, con unos asesinos que hay ahí matando pueblos y que den noticias y ganen dinero a costilla de eso. No es lo mismo que todo es una noticia en Estados Unidos. Mira, aquel lo arrobaron en Estados Unidos, que ya, eso es una noticia normal. ¿Ves por qué te tumban? Tienes que hacer ping-pong, tienes que plantear una cosa. Ya la censura. Tienes que hacer una cosa y dejar hablar al jefe. Mira, niño, yo vivo en un país libre. Yo soy originario de Cuba. Todos los que trabajan en CNN, en NBC, en qué sé yo, vinieron de algún lugar. Tú no ves que son blancos, chinos, negros, mestizos. Todo el mundo vino de algún lugar. Yo no elegí nacer en Cuba. Yo nací en Cuba y me enteré después que era grande. Oye, usted nació en Cuba. Yo soy un ciudadano americano. Espérate, que vivo en los Estados Unidos, que tengo un canal de televisión, que la primera hora y media de este programa es de los Estados Unidos, la segunda hora en América Latina y el mundo. Y la última media hora abordamos la realidad de Cuba, porque yo no creo que haya que discriminar si yo pongo lo que es relevante en el mundo entero, porque debería yo dejar afuera a Cuba y no dar noticias de Cuba. Si los cubanos merecen también que se conozca su realidad, las madres que me mandan los videos, oye, Eliezer denuncia esto, porque yo tengo que no prestarle el servicio de información a Cuba, porque el aldeanito dice que yo no puedo hablar de Cuba. No, el aldeanito no, mucha gente que dicen que eso no vale la pena. Pero ¿por qué tú me censuras a mí? Si tú no censuras a la CNN, ¿por qué tú me censuras a mí? No te censuro, tú puedes dar noticias, pero o sea... Censurar es prohibirle a la gente hablar de ciertos temas. Si a mí me da la pero gana, no es lo mismo. No es lo mismo la CNN que da noticias, que pueda noticias normal en un país. Pero ¿qué vas a hablar de Cuba? No vas a solucionar nada poniendo cosas a la dictadura de Cuba. No vas a solucionar nada. No es una noticia normal que una noticia de un país donde hay dictadura. Espérate, resumo con esto. Y ya te lo voy a decir porque no estoy para modelo y eso lo debo en serio. Alianito, yo hablo en mi canal de lo que me sale los cojones. Vamos ya a terminar con esta conversación. Ok, si usted vino a mi canal a prohibirme a mí hablar de Cuba o de Estados Unidos, mi hermano, arranque y pita. Dime en qué te puedo ayudar. ¿Conseguiste trabajo? ¿No conseguiste trabajo? Una oportunidad que te estoy dando. Pero a mí no me sirve que yo del comunismo salí. Yo hablo de Cuba lo que me da la gana. ¿Qué más? No, ya no tengo trabajo ni nada. Estoy... Un placer
haberte saludado. Bien. Que aguante.